Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta categoría, a nuestra tercera categoría síncrona de RoboJam Beta México 2021. Sean bienvenidos todos. Mi nombre es Eduardo Cruces y pues hoy vamos a tener a varios robots compitiendo de distintos puntos de la República y de algunos otros países que nos van a estar acompañando para llevarse las tres certificaciones que tienen disponibles para el RoboJam All Stars. Entonces, pues vamos a comenzar, pero sin antes, no podemos comenzar sin antes mencionar a nuestro equipo de jurado, que ellos pues son quienes van a llevar la parte de las reglas de nuestra competencia y van a verificar que los participantes cumplan muy bien con todas las reglas. Entonces, vamos a comenzar con nuestro juez. Él es uno de sus primeros jueces, él es Antonio Cortés, él es técnico en energías renovables, estudiante ingeniero mecatrónico administrador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es fundador de Robocort, cofundador de Maker Education Latinoamérica y fundador de Maker Education en México, y también es educador innovador certificado de Microsoft. Bienvenido, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta presentación. Estamos ya listos y preparados para lo que es el evento el día de hoy. Ya ahora tuvimos la parte de la homologación, todos los robots ya pasaron, entonces ahí ahora sí viene lo bueno. Mucho éxito para todos. Perfecto, muchas gracias Antonio. Y pues es importante mencionarles lo que nos comenta Antonio, que los robots ya previamente fueron homologados. Antes de comenzar con esta transmisión, los jueces tuvieron una junta previa con todos los participantes para explicarles la parte de la homologación. Checaron que sus robots estuvieran en medida, que las pistas estuvieran en la forma adecuada y también algunas dudas que salieron con el reglamento. Entonces, vamos a continuar con el siguiente juez. Él es Josué, está por acá, ok. Él es Josué Palma, él es estudiante de Ingeniería Mecánica de la UAM Azcapotzalco. Él también es vicepresidente de la sección estudiantil de la UAM Azcapotzalco del IEEE y también ha participado como colaborador del Centro de Ciencias Explora de 2016 a 2018 para el desarrollo integral de niños y adolescentes. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar aquí acompañándolos. Un día más, estuvimos ayer y la verdad, ayer estuvo bastante emocionante en la categoría que nos tocó. Entonces, espero que sea un gran día y que todos nos divirtamos. Perfecto, muchas gracias Josué y bienvenido a RoboJam. Igualmente Antonio, bienvenido a RoboJam Beta. Y pues muchas gracias por participar en esta competencia como jueces. Y bueno, antes de comenzar, pues quisiera comentarles que los premios para esta categoría, el primer, segundo y tercer lugar, se van a llevar la acreditación para el RoboJam All Stars el próximo 30 y 31 de octubre, el cual es un torneo que se va a realizar de manera virtual en Colombia. Y pues bueno, tenemos diferentes ya países invitados como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, la India, México, Perú, Filipinas y Eslovenia. Todos estos finalistas de los diferentes regionales de RoboJam alrededor del mundo en este 2021 y los tres primeros lugares, el primer, segundo y tercer lugar de esta categoría, van a ganar su certificación para representar a México en esta competencia. Y además vamos a tener disponibles $25 en efectivo para el primer lugar de esta categoría. ¿Ok? Perfecto. Entonces, adelante, jueces, no sé si tengan algunos comentarios finales para comenzar con la competencia. No, por mi parte, todo está bien y les deseo la mejor de las suertes a todos y éxito. Y pues yo más que nada, nada más que tengan lo que viene siendo el celular o lo que van a estar poniéndolo para que lo puedan seguir el robot para poder ver exactamente cuándo inicia y cuándo termina esta parte de su robot y poder contar el tiempo de la mejor manera posible, ¿verdad? Para no afectarlos. Ok, excelente, muy bien. Pues bueno, entonces adelante jueces, comenzamos con el primer equipo. Perfecto. Ok. Hay nada más para recordarles
Van a ser tres rondas y cada ronda va a tener un máximo de 2 minutos. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a comenzar con el robot Otto del equipo CCLT Tronics. ¿Sí? Por favor. Sí, permítanme. Tiene un delay de 5 segundos. De acuerdo. Ok, entonces vamos a empezar el tiempo cuando tú nos digas, ¿sí? Bien. Porque tenemos que tomar el tiempo aquí de inicio. ¿Ok? Tú nos dices. 1, 2, 3, 4. Y bueno, recordamos, chicos, si su robot sale, también ustedes pueden volverlo a regresar y habrá que regresarlo al punto de inicio. El tiempo no se detiene, sigue corriendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. puedes alejar un poquito más el celular, nada, ¿no? Para que se vea bien. Ahí está, perfecto. Inicia. Uno. ¿De acuerdo? Les recordamos, chicos, que no hay necesidad de apagarlo, simplemente pueden cargarlo al inicio para que no pierdan los 5 segundos de delay que puedan tener. En este caso. ¿Vamos bien? Recuerden, chicos, que tienen un total de 120 segundos, 2 minutos para terminar en su recorrido. Si sale su robot, pueden volver al inicio sin necesidad de apagarlo. Estamos en la recta final. Ok, para mí ya se le acabó el tiempo. Sí. Ok. Vamos a ponerlo como ronda nula porque pues no lo acabaste, pero bueno, tienes 2 rondas más, así que pues puedes ahí lo que viene a ser corregirlo. Corregir los errores y pues nos vemos en la próxima ronda. Mucho éxito. Vamos Ahora ahora. vamos con Con Kurama CSLT. Okay, ya tengo la pista. Ustedes me dicen cuando comience. Igual tengo un delay de 5 segundos. ¿Ya comenzamos? Sí. Sí, cuando usted nos indica. Te abro el micrófono. Ahí va. Sí, por favor. Ponemos 5, 4, 3, 2, 1. Ya recuerdo, inicia el tiempo. Vemos que tiene un recorrido Sí, ahí vemos bastante cómo recto. está. Ahí se está moviendo muy bien. Ahí quiere, se va de un lado para otro, se va inclinadito. Está viendo con la pared. Que pueden tomarlo y regresar otra vez. Ahí vemos cómo otra vez. Ahí va, ahí va, ahí va.
Igual, como comentario para los demás chicos, tomen en cuenta una buena estrategia. Si ya saben que más o menos su robot se desvía un poco, yo creo que en los extremos, hay que le den tiempo de enderezarse, le den un espacio considerable y para tener un buen recorrido. Como ya vemos, justamente está a la mitad de su recorrido, en la mitad de tiempo. Entonces, estamos en un muy buen tiempo, o sea, casi por terminar. Se negó a llegar, estuvo a punto de llegar. Puede regresarlo, aún le queda bastante tiempo. Entonces, vemos que tiene exacto. Okay. Aún tiene un tiempo considerable. Vemos que avanza bien. Ahí va avanzando. No, ya no llegó. No se desanime, aún tiene bastante tiempo. Ustedes pueden volver a regresar. Nosotros le indicamos cuando se haya terminado su tiempo. Ahí va bien. Vamos a ver si alcanza. A mí ya se me acabó el tiempo. Bueno, ni modo. Siguiente ronda. Sí, así también. A la siguiente ronda. Vamos con todo. Éxito. Ahora vamos con el robot Toby. Deja, cambio la cámara. Es esta. Ahí estás. Sí, ahí estás. Tiene un delay también de 5 segundos. Ok. Déjalo, prendo. No sé si ahí se ve. 4, 5, 10. Ay. Creo que como tienes la parte de la cinta, no lo está pasando. No sé, Toño, sí, te parece que igual lo vuelvo a poner al inicio, no sé si ya tomaste el tiempo. Sí, hoy. No, pues lo volví a poner al inicio, ¿lo vuelvo a poner? No, yo sí estoy tomando el tiempo. Ah, ok. Sí, porque bueno, ahorita se está apoyando de lo que viene a ser la parte de las paredes. Pues vamos a ver si lo completa, si lo termina. Se lo voy a mover porque va a poner desde el inicio. Pues, ok, ¿lo vas a regresar desde el inicio? Sí, pero, ya lo regreso. Ok, bueno, el tiempo sigue corriendo. Ahí intenta alejar un poquito más el celular para poder ver la vista más abierta. Ok. No se desanimen, chicos. Vamos bien. Es la primera ronda. Así que pues. Separa un poquito más el celular, por favor. Levántalo más para poder ver así el robot. Ok. Donde podemos ver todo el recorrido de su robot. Y también, o sea, si se detiene o se traba, ustedes pueden tomarlo, volverlo a poner en la parte inicial y partir. Me voy a volver a poner. Sí. Ustedes pueden ponerlo todas las veces que quieran, siempre y cuando esté dentro de ese tiempo. Traten de que la toma de su celular nos muestre el recorrido del robot, por favor. Sí. Bueno, a mí ya se me acabó el tiempo de este robot. También a mí. Entonces, nos vamos a ir al que sigue. Pero pues ahí chequen ahí pues, los errores que tienen y cómo los pueden solucionar para que los hagan de una manera correcta. Vamos ahora con el robot Rapiro. Sí, voy. Deje de cambiar de cámara. Ahí se ve. Ok. ¿Sí se ve bien? Espérame, déjame, nomás te pongo el pin. Porque luego no te alcanzo a ver en grande. Ahí está, ya te veo. Ok, a ver.
Va a caminar como de lado, o se va a es como de lado, pues, en la caminata. Perfecto. Si quiere, yo les cuento, porque tiene como un tipo de delay raro, pero no. De acuerdo, de acuerdo. Uno, dos. Recuerden, si le sale, puede regresarlo a la parte inicial. Y vemos que se mueve bastante bien. Tiene un recorrido bastante recto. Ya no vamos a volver a salir. Pueden regresarlo todas las veces que gusten, mientras se mantenga dentro del tiempo. Les recordamos, chicos, que tienen un tiempo total máximo de 2 minutos para que igual vayan checando las participaciones de sus compañeros, vayan planeando su estrategia y piensen más o menos como por dónde pueden poner su robot a manera de que cumpla el recorrido. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y tiempo. Bien. Tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes, compañero? Ay, no sé si se ve. Bueno, yo tengo esto. Tengo 51.33. Sí, yo también tengo 51. Okay. Sí. Vamos a ponerle aquí el 51. Perfecto. Muy bien. Como lo ven, hasta ahora el récord más largo que tenía era el profesor José, con una muy buena participación, pero pues le arrebataron el triunfo en esta primera parte. Entonces, hasta ahora, rápido, una muy buena actuación y seguimos con el robot NX. Hola, estoy teniendo problemas con la batería, se descargó. No sé si se pueda pasar al final o no sé cómo aplique ahí. ¿Te parece, Toño, si lo pasamos al final y ahorita regresamos en lo que soluciona su problema técnico? Sí, vamos a pasarlo. ¿Están de acuerdo las personas de dejarlo ahorita en esta ronda al final? Pero de preferencia sería que las dos que siguen, si estés en tu mismo lugar. ¿Están de acuerdo las personas o hay algún problema? ¿Los demás participantes? No, para mí está bien. Perfecto. Entonces, pasamos con el Lucio Robotillo 3000. Lucio, vamos a la pista y muéstranos. No, 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 ahora, el teléfono para que se vea. Perfecto. Vamos a usar el mejor tiempo que tenemos, son 51 segundos. Entonces, es el tiempo a batir en esta primera ronda. Entonces, para que no se desanimen, chicos, todos se han mostrado bastante, bastante buenos. Caso de un pequeño ajuste para que puedan terminar ese recorrido. Sí, ahí vemos cómo. Ahí está bien, la persona. Ok, perfecto, muy bien. También tiene un delay de 5 segundos. Ah, perfecto. Recuerden, pueden regresarlo otra vez al inicio si ven que se traba. No recuerden, chicos, digo, no hay ninguna, no hay necesidad de que lo apaguen mientras se mantenga encendido para que no les quite ese tiempo del delay. Entonces, pueden regresarlo al principio las veces que ustedes gusten. Siempre y cuando esté dentro del tiempo. Vemos que de nuevo se vuelve a trabajar con la pared. Ah, ¿sí lo puedo dejar para la siguiente ronda? Sí, como gusten. No sí, sé mejor. ¿Qué opinas, Toño? Pues todavía le queda un minuto. O bueno, hasta dónde llega. Vemos que la táctica en este caso fue apoyarse para tener un recorrido. Recuerden que tienen un tiempo total de 2 minutos, 120 segundos para terminar el recorrido. Tienen que recorrer 150 centímetros, equivalente a 1.5 metros, en este tiempo. Vemos que va un poco más lento, pero seguro. Lleva 90 centímetros. Un
poquito más del metro. Lleva, ¿sobrepasó? Lleva 40 porque va de del 1.50 al 0. Lleva 60, 70. Es que va del 1.50 al 0 ahí. Como, cierto, como cierto. Y bueno, se acabó el tiempo. Justamente terminamos el tiempo, terminamos su participación. Recuerden, chicos, traten de buscar una mejor, su mejor estrategia, ya sea apoyándose. Perfecto. Ahora vamos con el robot Octavius. Y se va preparando la técnica 60 con sus dos robots. Entonces vamos, Octavius. Sí, ahí voy. Muéstranos tu robot y ponlo en la pista. ¿Ya seguimos, amigo? No, son los que siguen, profe. Los que siguen. Ya nada, falta uno y después llevan ustedes. Gracias. Ok, ahí ya tenemos a el robot Octavius. Octavius, a tu cuenta. Creo que tienes el micrófono apagado si estás hablando. Okay. Ya. Perfecto. ¿A tu cuenta? Ok, yo les digo cuando ya. Ya. Ok. Empezamos el tiempo. Ahí vemos cómo parece que como quiere bailar, está así, uno. Como parece paso de vals, cuando es uno. De hecho, ahorita intenté arreglar una de sus patas porque creo que no la elevaba bien, pero no sé por qué ahora solo se está poniendo a bailar porque se supone que ya caminaba. Pues... No, o sea, no sé si puedes volverlo a poner, digo, pasas dentro del tiempo, sí, puedes resolver el problema. De alguna otra forma, para que no se, a lo mejor se tiró solo, dijo, vamos, se cansó mucho de bailar, yo creo. Vemos que... No quiere avanzar, solo está bailando. Y otra vez se cayó. Ahí para, a lo mejor para recomendación de todos los equipos, mientras no estén participando, pongan a cargar sus pilas. Muchas veces son problemas que pueden pasar. Así que pues pongan a cargar sus pilas por mientras para que pues puedan tener la mejor solución de esta parte de la competencia. Hacia. Ok. Como me meten en el chat, también tienen otro que es el bailador. Vamos a tener que cambiar la competencia por robots bailarines. Y terminamos el tiempo. Terminamos el tiempo, correcto. También no pudo completarlo, pero. Pues trate para el próximo. Así que pues bueno, vamos con la técnica 60, el equipo 8. Aquí estamos, amigo. Ahí está, ya le puse el 8 y es el mismo naranja. Perfecto, muy bien. A tu conteo. A ver, mijo. 1, 2, 3. Bien. Vemos que este va con un paso bastante firme, bastante sólido. Ahí va bien, excelente. Recordamos bastante que bien. El primer tiempo a vencer era de 51 segundos y vamos a ver cómo... ¡Listo! Correcto. ¿Cuánto tienes?
Yo tengo un tiempo registrado de 24.27 segundos. Yo tengo 25. Vamos a tomar el de 24. Perfecto. Bien, bien, bien. Bien hecho, y técnica 8. Vamos ahora para el equipo 9. Aquí está la pista, amigo, nuevamente. Ahí está la cinta, tal y como habíamos puesto. Perfecto. Entonces, va a ser a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Ahí vemos cómo iba, de poquito en poquito. Ya saben, si ven que se está desviando mucho, pueden regresarlo y ponerlo de nuevo en la línea inicial, las veces que ustedes gusten, mientras esté dentro del tiempo. Vemos que hacen eso. Va un recorrido bastante, bastante bien. Paso a pasito. Sí, ahí va. Lento, pero seguro, como se debe decir. Lento, pero seguro. Ahí vamos. Vemos que... Vemos ahí la línea final. Preparando el tiempo. De tambores. Y listo. Perfecto. ¿Cuánto tienes? Tengo 40.85, 40.85 segundos. Correcto, yo también tengo 40. Perfecto, bien. Bien, bien, bien. Una extracción técnica de 60. Muy bien. Ahora vamos con el robot Máximo. Robot Máximo, ¿te encuentras? Sí, aquí estoy. ¿Sí se ve? Sí, bueno, ya te veo, ya te vi aquí. Ahí nada más. Está acomodado el cable. Sí, porfa, y si puedes separar un poquito para poder ver la parte más amplia del robot. Ahí está. A ver, ok. Nomás baila. Entonces, checa ya sea la programación, checa las pilas. En la computadora sí da, sí camina, pero cuando lo conecto a pilas no. Y cuando le meto otro programa tampoco, se lo pasa así. Checa entonces, a lo mejor las pilas que tiene no está a lo mejor tan cargadas, a lo mejor no son del voltaje, del amperaje. Muchas veces eso puede pasar. No, pues me espera el segundo round. Pues. Igual aún tienes tiempo, entonces no sé si quieres a lo mejor y le dan ganas de combinar más rápido. Podemos esperarnos para darles el tiempo reglamentario. Sí, se tienen que dar los 2 minutos reglamentarios, más que nada porque es tiempo de la ronda. Él sabe cómo nos gusta deleitar con sus bailes, ¿verdad? Ahí vemos cómo se detiene. Parece que está jugando el juego del calamar. Cuando se voltea, se detiene el robot. Tenemos que mirarlo, ¿no? Para que camine más recio. Nos volteamos y ya camina recio. Nos volteamos. Más caminó 10 centímetros. Nos volteamos un ratito y volvemos a verlo así para que avance. Ok, ahí vemos cómo va. Y es que parece como cuando son los bailes de los 15 años, cuando es baile de boda, de que está chambelanes. Para un lado y para otro. Así tal cualmente. Mejor en la tarjeta de programación, ahora fue de 15 años y no fue como para que corriera recio. Sí, a lo mejor hay que hacerle una verificación. Pues bueno, a mí ya se me acabó el tiempo. Lo mismo. Entonces, bueno, no se desanimen, aún tienen rondas más, aún pueden solucionarlo. Ya saben, pueden checar, ya que sea la programación, algún cambio en el voltaje. Entonces, para que lo tengan con los demás equipos que te han presentado lo mismo. Entonces, no sé si ustedes quieren que pasemos con NX. No, primero vamos con Choco. Vamos con Choco y hacer la ronda con NX. Perfecto. Entonces, Choco. Choco, Choco.
Choco, tenemos que son de Arequipa, Perú. Así que, pues bueno, equipo de Perú participando en RoboJam México. Vamos a ver qué tal le va. Uno, dos, tres. Bien, empiezan bien. ¿Dónde empiezan? Sí, ahí podemos ver cómo va caminando. De poquito en poquito. Ahí lo podemos distinguir, lo más blanco que podamos ver. Yo creo que va a ser alusión a Halloween, ¿verdad? Un fantasmita, un Casper, como... Ah, muy bien, muy bien. Veamos cómo va. Igual, si pueden notar, tiene un recorrido bastante, bastante bien, bastante limpio. Pero siento yo, no sé, Antonio, que si sea a causa de que no tiene como ningún obstáculo, entonces los sensores hacen que vaya como más recio. No sé, es lo que estoy percibiendo en los competidores que han estado bastante bien. A ver, ya me lo llega, vamos a tomar el tiempo. ¿Se prepara? ¿Se perfila? Sí, está a punto de cruzar la línea. Está a la mitad, está a la mitad, y... está a la mitad. Y se está quedando a la mitad, se está quedando a la mitad. Se queda a la mitad. Aún tiene tiempo, probablemente. Y no, y se regresó, dijo, no quiero cruzar. No puede ser posible. No, se quedó a la mitad de la línea. Lo mismo que nos pasó con el profe. Aún tiene tiempo, probablemente se recupere. Tiene bastante tiempo. Aún está en la recta final de su tiempo. Sí, ya me lo... 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y termina mi tiempo. ¡Híjole! Le faltó tantito. No, hombre. Cruzazo lió. La cruzazo lió. Como aquí dicen. Pero bueno, así le fue al Cruz Azul y pues la vez pasada quedó campeón. Así que pues, ánimo equipo. Si se puede. Tenemos dos rondas más. Vamos con el equipo ENS. ENX. ENX. Ya aquí está, ahorita lo voy a poner. Perfecto. Estás aquí con el de Arreola. Perfecto, muy bien. ¿A tu conteo? Déjelo prendo. Ya ahorita no tardo. Ok. Este está cayendo. Cuando tú nos digas. Cuando tú nos digas empezamos. Ya. Ya, nomás que se está cayendo y no quiere avanzar en ratos. Ok, bueno. Ahora tienen un tiempo límite de 2 minutos, 120 segundos para su recorrido. Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que le está sucediendo. No. Ah, lo estoy checando lo de la batería. Porque sí. Está cayendo. Ya. Ok. El tiempo ya está corriendo. ¿Verdad? Sí, así es. Ya tengo su tiempo corriendo. Me parece que es un poco tímido. Hay que voltearnos también. Vamos a jugar. Uh-huh. ¿Cómo es? Muévete luz verde, ¿verdad? Hay que voltearnos. Este de plano no se quiere mover. Se quedó quieto. No, pues bueno. Aún está en tiempo, digo, no sé si en el próximo minuto se avienta una carrerilla, ¿no? Sí, una carrerita así rapidilla, pero bueno, todo tienes tiempo. No sé si a lo mejor algo de mover algo. No sé, a veces jala la de... Pegándole algo, se funciona mejor. Se deja confiable. Sí, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver. Ahí vamos. Yo creo que ya no quiso.
Tenle fe, aún tienes tiempo. Sí, la fe muere al último. Sí, todavía queda tiempo y eso es lo último que se debe de perder la fe. Así que pues bueno. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Chicos, recomendación, traten de checar los sensores de sus robots que no están como, que no se estén obstruyendo con nada, la batería. Chequen todo eso para que no les haga una jugada ahorita que empecemos su segunda ronda. Pueden mejorar, recuerden, tenemos 3 rondas, aún no han perdido. Y digo, hay que echarle bastantes ganas, que aún queda bastante. Exactamente. Así que pues bueno, ahora sí, recomendaciones, vamos a tomarle así un ratito de tiempo para que pues, sigan cargando sus pilas. Número 1, échenle muchas ganas, no se desanimen, si ven que no jaló al principio su robot, no, ustedes sigan de que, bueno, ahorita va a funcionar, échenle ánimos, a veces, aunque ustedes digan, los robots no te pueden leer, no te pueden entender, los robots entienden esas vibras buenas que tú les puedes mandar al momento, cántale, váyale y grítale de que ánimo, ustedes pueden, así para que puedan ver a su robot ganar, pero pues bueno, Arturo ya comentó la parte técnica, así que pues bueno, muchísimas gracias y pues siguen echando ganas. Eduardo, no sé si quieras darles algún comentario o algo antes de pasar a la siguiente ronda. Sí, claro que sí, pues la verdad ha estado bien emocionante la competencia, más la última, que en donde nuestro amigo del Chocó casi por ahí le faltó bien poquito, pero pues hay que tomarlo como experiencia y también checar muy bien que la pista esté limpia. Si tienen oportunidad ahorita, denle una limpiada, por ahí a lo mejor basurilla se va atorando con las patitas y entonces pues o por ahí puede ser, ¿no?, el problema. También otra de las cosas es que pues carguen bien sus pilas, ¿no?, ahorita en este momentito que estamos dando estos minutos, carguen bien sus pilas, chicos. También no se desanimen, todavía faltan 2 rondas, apenas esto va comenzando, entonces pues todavía por ahí tienen oportunidad, y bueno, también pues que coloquen el robot de una manera lo más recomendable posible, ¿no? Algunos de ustedes pusieron incluso que el robot caminara de ladito, otros de frente, entonces pues ya más o menos saben cómo camina su robot, ¿no? Si se va chueco, si se va derecho, entonces pues traten de ponerlo lo más como a ustedes les convenga y también recuerden que de acuerdo al reglamento no hay límite en el ancho de la pista, el mínimo es de 20 centímetros. Entonces, por ahí estuve viendo que algunos robots se atoraban, pues aprovechen eso y hagan su pista más ancha, ¿no? Esos pueden ser algunas recomendaciones para la segunda y la tercera ronda. Perfecto. Pues bueno, ahorita más que nada, ahora queremos escuchar si tienen algún comentario los participantes, alguien, si no para ya dar inicio a la segunda ronda. Yo la verdad ya me quedé muy desconcertado con el mío porque sí caminaba, pero se agarraba girando y ahorita intenté como darle una pata del servo porque creo que eso es lo que estaba fallando porque una se levantaba más que la otra, pero pues ya vieron que se puso a bailar y ahorita casi se me cae intentando arreglar el código y creo que se le zafaron los servos, se lo ando destornillando y volviendo a atornillar. A veces es mejor empezar desde cero, hacerlo otra vez el robotcito así rápido, pero muchas veces es la emoción que pues, te puede llevar a muy lejos. Creo que varios de los que hemos participado en torneos, a lo mejor presenciales, te podemos decir que a veces al momento de arreglarlo desde cero en ese momento es mucho de lo mejor que puede pasar. Sí, profe. José. Nomás un comentario de los que no les jalaron lo de las baterías. Lo más seguro es que le metieron baterías comerciales y no tienen la suficiente potencia, por eso es que no se mueve, porque así nos pasó a nosotros también. Si le metió de esas de las Rayovac o Energizer, no levantan la potencia del robot. Perfecto, pues muchísimas gracias, profe, por el comentario, ya para que todos vayan teniendo en cuenta eso para estas 2 rondas que quedan. Pues muchísimas gracias y pues bueno, ahora sí, damos inicio a la segunda ronda. Perfecto.
Bueno, ¿listos, chicos? Empezamos con el robot Tapia, Otto Tapia. Ahí está, ya lo podemos ver. Ándale, muy bien. Ahí vemos el robot. Okay. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vemos cómo inicia. ¿Cómo es? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, bien. Vieron que tiene una mejor movida que la ronda pasada. Se mueve bastante bien. Bastante bien. ¿Se ve que esta ronda se la va a terminar? Esperemos que vamos a hacer changuitos para que sí. Las buenas vibras, acuérdense, las buenas vibras todos. Vamos a echarle changuitos, como que decimos en México, los changuitos para que pueda superarlo. Sí. Bien, al parecer corrigió bastantes detallitos, ya tiene un recorrido, justamente estamos casi a la mitad del recorrido. Sí, ya podemos ver cómo se ve ya mejor. Como que ahora ya desayunó, ¿no? Estaba así ya como de ánimo, ya dijo, ya perdí la primera, voy a ganar la segunda, luego la tercera. Vamos bien, va el tiempo, se toma su tiempo. Recuerden, chicos, que en un total de 2 minutos para terminar el recorrido son 150 centímetros, metro y medio que tienen que recorrer. Hasta ahora ya han recorrido bien, aún le queda bastante tiempo. Ahí nada más, métele segunda, métele tercera. Tú puedes, robotito. El robot Otto Tapia, vamos a hacerle buenas vibras para que pueda alcanzar a llegar antes de que se le acabe el tiempo. Ahí vamos. Va bastante bien. No, mira, para allá, no, vuelta. No, hombre, ya casi termina. Ay. Aún está a tiempo, probablemente recapacite y vuelva. Ok, desde el inicio. Vamos a ver si lo hacen 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. No, hombre. Esta nos hizo sufrir. Estaba a punto de llegar. Rayos. Bueno, ni hablar. Aún te queda una más. Así que no te desanimes. Casi toda puedes ganar. Tenemos fe en que toda puedes ganar. Todavía se puede. A ver, vamos ahora con Kurama CCLT, que es del profe, si no me equivoco. Ya lo tengo listo. Ahorita nomás lo prendo. Tiene el delay de 5 segundos. Perfecto. Y vamos para allá. Ok. 2, 3, 4 y arranca. Ahí vemos. Recordemos que el robot Kurama CCLT tuvo una de las mejores participaciones en lo que iba al principio de la ronda, pero se le negó el triunfo. Justamente como el robot Otto Tapia se encontró justamente en el principio y decidió no entrar. Ahí estamos de nuevo, vamos bien. Aún está en muy buen tiempo. Esperemos que en esta ronda el robot Kurama no se le niegue la victoria. Vemos que tiene un desplazamiento bastante recto. Esperemos que sea así. Vamos a mandarle las mejores vibras para que termine. ¿Lo vemos bien? Las buenas vibras. Bien. Está casi nada. ¡Oh, no puede ser posible! ¡Ah, no puede! A ver, vamos a dejarlo. Una patita. Sí pasa. ¡Ya pasó! Ya, ¿sí? Yo digo que ahí está. Ahora sí. ¿Qué pasó? Sí, tenía que pasar completamente las dos para poder contarle pues, el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo tienes tú, Josué? Tengo 1 minuto con 2 segundos. Correcto, 1 minuto 2 segundos se convierte a 62. 62 segundos en esta segunda ronda. Bien. Excelente. Ahora vamos con el robot Toby.
Entonces ya vemos que el robot todavía está en la pista. Nos comentabas que también tiene un delay, ¿no? De 5 segundos. Entonces tú nos dices a la cuenta para empezar a tomar tu tiempo. Pues supone que ya se encendió. Ya no quiere prender. Vamos a darle tiempo reglamentario, que son 2 minutos, a esperar a que... Sí, ahí puedes prenderlo, apagarlo, no sé, a lo mejor... Hacerle los ajustes necesarios que creas que con eso va a jalar. Un golpecito, échale, dale, tú puedes. Quizás solo necesito unas palabras de aliento, lo motives, crees que pueden. Unas palabras de ánimo, tú puedes, dale, ya ves, ya se movió, con esas palabras de ánimo. Ya ves, más palabritas y ya puede llegar. Ánimo, 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 vamos a movernos. A ver, sigue la derecha, 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 que se mueva la pierna derecha. A ver, vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Igual vemos que no se quiere mover. Aún tiene un poquito de tiempo. Están un poquito tímidos todavía. No sé, a lo mejor se quedaron dormidos. Están muy dormidos todavía. Se quedaron así como que se levantaron porque es domingo, pero ¡ay! Le faltó ir por la barbacoa. Le faltó esa parte del ánimo, ¿verdad? Valka nos comenta que suyo se quedó mocho. Ánimo. Como corrido. Híjole. Bueno. Bueno, no sé si igual ahorita que le toque. Ahí está. Ya como que se movió, como que se movió. Igual no sé si usted está. ¿Te quedan unos segundos? Sí, yo tengo aquí 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, listo. Perfecto, pues vamos ahora a decirle, pues más que nada, que siga adelante, que sí, que más palabras de aliento. Nada más le recordamos, le dijimos algo y llegó, se quiso caminar. A ver, vamos a ir con el que sigue, el robot Rapiro. Ahí va. Ok, y nada más, porfa, si lo puedes hacer poquito para atrás el robot, porque... Ah, sobre la línea. Sí, poquito. Sí, es que de hecho el cero es después de la línea. Ah, sí, pero es que estaba pisando la línea, o sea, tal cualmente. ¿Ah, sí? Sí, está bien. Uh-huh. Ok, una, dos, tres. Ahí vemos, va a toda velocidad. Mete primera, mete segunda. Vemos que casi. ¡Tercera! Puede sí. Que. Casi rompe ese récord, ¿eh? Híjole, la teníamos muy buena. A ver, otra vez. Ahí vamos. Primera. Vemos que el récord lo tiene y lo sostiene. La técnica 68. Yo no vi que pasara completamente. No, tampoco necesita. Igual aún tienes tiempo, puedes regresarlo. Recordemos que el robot tiene que. Sus pasar dos, piecitos tienen que pasar. Los dos, completamente. Vamos bien, va bien, bastante bien, aún está en tiempo. Recordemos que ahorita el mejor tiempo lo tiene la técnica 60 con su robot 8, con 24 segundos. Está a punto de pasar, está a punto de... Bien. Ya, perdón. Ahora sí, ya. Bien, bien, bien. Esa fue más legal. Entonces, ¿qué tiempo tienes, Toño? Yo tengo 55 segundos. Perfecto, 55 segundos también tengo yo. Ok, correcto. Casi mejoraba ese tiempo, ¿eh? Sí. Por casi nada. Ahí nada más para que tengas en cuenta bien eso. Espérate que pase completamente bien las dos patitas, porque tenías un tiempo mejor, pero ahí ten en cuenta eso, que tienes que esperar hasta que las dos patitas pasen exactamente completa la línea. Okay. Entonces, para que los demás competidores tengan eso en cuenta y no les pase lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasemos con el robot NX. Sí.
Vamos a ver cómo nos muestra su recorrido. Ahí vemos el de Arreola. Perfecto. ¿A tu conteo? Ya. Bueno, entonces, sí. ¿Listo? Ok. Corre tu tiempo. Ahora sí quiero avanzar, pero está cayendo. Vemos que se resiste. Se tira, avanza, pero se tira al suelo. Dale, tú puedes. Acá, es que también yo creo que a lo mejor ahí tienes algo de más de peso hacia atrás, por eso cuando camina, a lo mejor, no sé si a lo mejor la pila está muy pesada, o el cable hace mucho peso atrás, ¿verdad? Mucha fricción para atrás, entonces hace la parte de que se caiga para atrás. Bueno, adelante. Parece que ya se enfrente, pero vamos bien, va bien, digo. Ya vemos que se mueve. Pues mejoraste. Pues ya tenemos... a la anterior sí se ve como que algo diferente, algo nuevo. Y que ya está avanzando. Y se resiste a querer salir de ese cerro, ¿eh? Y eso está como que lo pones, avanza dos, tres, te cae. Ve, es que dice, veo una línea, me tiro. Ve. Sí. Híjole. Hombre, ahora ya van menos 10. Vamos bien, va bien, va bien, pero... Híjole, man, es que... ¿Aún estás en tiempo? Quiere dar como dos pasitos y luego ahí es donde, híjole, se nos traba. Creemos que es como parte del contrapeso. Igual, ya se mueve, ya tiene movimiento. Sí. Pero ahora sigue ganando como ese contrapeso que tiene en la parte superior. Sí, y pues bueno, a mí ya se me acabó el tiempo. Ya terminó su tiempo, termina su tiempo de participación. Recuerden, aún tienen una ronda más para tratar de mejorar y tratar de resolver esos problemillas. ¿De acuerdo? Entonces vamos con Luisillo el Robotillo 3000. Luisillo Robotillo 3000, ¿dónde estás? Ahorita me vuelvo a meter, es que como crea eco al conectarme al teléfono, lo me desconecto cada vez que participo. Va. Ah, ok, perfecto. Te damos unos segundos. Y entonces, para que se vaya preparando el robot Octavius. Vamos ya aquí a la mitad de esta segunda ronda. Ahorita va el robot Luisito, el robotillo 3000. Después vamos a ir con el robot Octavius. Después la técnica 60 con sus dos robots, tanto el 8 como el 9. Luego vamos a ir con Máximo y terminaríamos con Choco, es la segunda ronda. Pero bueno, regresamos con el robot Luis, el robotillo 3000. Tiene el delay también de 5 segundos. Perfecto. De acuerdo, pues genial. Es que lo pudieras poner un poco atrás de la línea. Para empezar a... Sí, perfecto. Y... Listo. Vemos que va en sentido contrario. Vemos cómo quiere caminar, pero tiene. Exacto, vemos que va bastante bien. Tiene un buen recorrido, se volvió a detener con la pared. Igual, recuerden, chicos, pueden regresarlo al punto de inicio y volver a partir las veces que ustedes gusten. Mientras esté dentro del tiempo. Volvamos a ver, y ahora se tiró. Uy, no, se le salieron las tripas. Sin cabeza, a lo mejor sin cabeza. No lo puedo dejar para la siguiente ronda, es que no embona bien la cabeza con el cuerpo. Ah, okay. Igual, digo, puedes tratar de solucionarlo, aún tienes tiempo. Digo, a todos necesitan cumplir el tiempo reglamentario.
Igual no dejes de compartirnos tu pista, porfa. No apagues tu cámara. Recuerden, chicos, mientras dentro del tiempo, ustedes pueden ajustarlo para que camine, regresarlo al principio las veces que ustedes gusten. Sí. Para que no haya problemas. Ok. Vamos que está avanzando muchísimo mejor. Aún le resta poco de tiempo. Bien. Vemos que se volvió a detener contra la pared. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes? 1:47, 48, 49, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Perfecto, pues bueno. Recuerden, chicos, pueden solucionar estos problemas, aún les queda una ronda más. Pueden regresar su robot todas las veces que sea necesario al inicio, dentro de los 2 minutos que tienen como tiempo máximo. De acuerdo, chicos, entonces para que lo tomen en cuenta. Exacto. Pues bueno, entonces nos vamos a ir con el Octavius, ¿no? Robot Octavius, exactamente. Robot Octavius, ¿te encuentras? Sí, aquí estoy, nomás que les digo que de una pata los servos están como corridos, no giran como deben, giran aguados. Pues bueno, entonces, ¿qué haríamos? Entonces, porque es tu turno, ¿nos puedes mostrar lo que hace? Sí. Miren, por ejemplo, al girarle no, ni siquiera suena, va todo hacia aguado. Les digo que ahorita tronaron los servos de esta pata y pues ya no quieren servir. Ya, entonces, ¿crees que tengas alguna solución? Digo, si no, de lo contrario, no sé qué opinas tú, Toño. Sí, si tú crees, entonces yo creo que tendríamos que, pues, poner anular esta ronda para tu robot, porque pues no lo tienes, ¿verdad? No, podría investigar rápido a ver si lo puedo reparar, pero pues, ay, no sé. Pues mira, te podemos anular esta ronda y la que sigue, pues tendrías una ronda más para hacerlo. Ok, espero poder, aunque sea hacer que baile de nuevo. Vale. Esperemos que sí. De acuerdo, entonces, Octavius, esa ronda queda anulada y pasamos de nuevo con la técnica 60 con su robot 8. Vamos a ver el equipo 8 si supera su récord. 24 segundos. El tiempo a vencer. Claro que sí, amigo. Vamos a darle. Aquí estamos mostrando el robot. Ya a ver si no nos da extraños. ¿Ustedes nos contamos nosotros o qué onda? Sí, cuéntanos usted, por favor. Entonces, 1, 2, 3. Listo, inicia el tiempo. Vamos bastante bien. Creo que pareciera que va a romper su propio récord, ¿eh? Metió primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. No puedo creer que lo va a romper. Todo. Y justamente, ¿listo? Tiempo. Vaya. ¿Qué tiempo tienes, Toño? Yo tengo 14. Tengo 15.96. Bueno, yo tengo 14.95. Así que, pues, bueno, vamos a ponerle el 14. Eso. Bien, bien, bien. Muy bien, técnica 60. De acuerdo, ahora nos pueden presentar su robot 9, por favor. Aquí está la pista nuevamente. La misma, hasta el mismo metro y la hojita. Perfecto. 1, 2, 3. Listo, tiempo. Vamos, arrancando. Veamos que es más tranquilo, pero pues va todo bien. Este va derechito.
Ahí vemos cómo ya ve el final. Ya ve el final y dice, ahí voy a llegar. Al parecer, también puede que rompa su propio récord. Recordemos que en la ronda pasada tuvo un registro de 40 segundos. Está a punto de aproximarse. Está casi nada, casi nada, casi nada. Casi ¡listo! Nada. Listo, tiempo. Correcto. Yo tengo 37 segundos. 36.59. Bien. Vamos por el 3. Entonces nos quedamos con 36. Correcto. Ahora vamos a ir. Muchas gracias, profe. Y nos vamos con el robot Máximo. Sí, aquí estoy. Perfecto. Y robot Choco, para que te vayas preparando. Recordemos que el robot Choco, la ronda pasada, casi estuvo a punto de cruzar esa línea, pero se le negó el triunfo. Entonces, esperemos que nos quedamos. No. Pero bueno. Esperemos que en esta segunda ronda pueda lograrlo. Entonces, robot Máximo, esperamos. Está con el, creo que era Leonardo, si no me equivoco. Sí, ya aprendió. Y lo vemos. Ok. Bueno, ¿tú nos dices para iniciar el conteo? Puede ponerlo detrás de la línea de partida. Voy. Me conecto la pila. Perfecto. Okay. Ok. Listo. Así. Perfecto. ¿A tu conteo? A tu conteo, tú nos dices. Listo. Y listo. Corre tu tiempo. Todavía baila. Bueno, al menos tenemos que ya baila. Ahí, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Veamos cómo. ¿Sería conveniente? No sé, música de fondo. Para motivar. Sí, pero. Un, dos, tres. Ahí, hay que tener cuidado porque la música, como estamos en el en vivo, estamos en YouTube. Esos de YouTube se la pasan a cada rato poniendo las infracciones. Por la música. Dame si les dijera, la verdad, yo que subo videos, así ustedes dicen, no, pues es un pedacito de 10 segundos, de esos 10 segundos te agarran 9 segundos y dicen, no, tienes una infracción aquí. No, son muy estrictos ellos. Vemos que de nuevo se queda otra vez un poquillo tímido, ya empezaba a bailar un poco. Pero pues vamos a ver, vamos a esperar. Aún estás en tiempo, aún tienes bastante tiempo. Va a ser tiempo de vals. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perfecto. Pues bueno, ahí más amperaje a las pilas, algo nuevo, algo extra a lo mejor. No sé, quizás les esté fallando a la cantidad de veces que está rotando sus servos. Entonces, igual para que lo tengan en cuenta los demás equipos. Igual que tengan que ver algo con sus servos, con la corriente. Entonces, recuerden que los sensores que tiene de proximidad en la parte de frente tienen que ir libres para que no se detenga. Igual quizás sea ese como el problema, ¿no? Que yo veo que alcanzo a percibir tiempo. Tiempo, correcto. Que alcanzo a percibir como que bloquea. Entonces, igual, para que tengan cuidado de que no obstruya nada los sensores. Bueno, entonces pues en esta ronda Máximo, de nuevo, aún tienes una ronda más, no te preocupes. Entonces, vamos con... El robot Choco. Robot Choco. Es correcto. Y con él terminaríamos la
segunda ronda. Así que, pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa con él. Busqué, ahí está el robot Choco. Uno, dos, tres. Listo, corre tiempo. Vamos a ver. Vimos que en la primera ronda tuvo una muy buena actuación, pero pues se le negó el triunfo. Esperemos que en esta segunda tenga un mejor desempeño, no le tenga como miedo a cruzar esa línea de meta y llevarse un muy buen tiempo. Le recordamos que tienen 160, 120 segundos como recorrido máximo. Pueden regresar las veces que gusten. Si podemos observar, el recorrido fue bastante limpio, no tiene nada que lo obstruya. Va bastante bien, a su paso. Listo, está casi nada de cruzar. Aún está muy buen tiempo. Tiene muy buen tiempo. Está casi nada, está casi nada. Está casi nada. Y... ¡ay, se está cortando la transmisión! ¡Ay, espérame! Espérame. Lo reiniciamos, ¿verdad? Del inicio, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Dale, ánimo, las buenas vibras, las buenas vibras. Ya me lo llegas, ya me lo llegas. Y... aún en tiempo, estamos en tiempo, estamos en tiempo, estamos en tiempo, estamos en tiempo. Ah, justamente aquí. No, déjalo. No, ya, no. ¿Qué, no? Pues, digo, terminó su tiempo. Entonces, sí. Digo, no sé, Toño. Yo vi que había pasado, pero lo quitaron. No, yo sí vi que no pasó. Sí, lo agarró antes del tiempo, pero uh-huh. Bueno, al menos ya tienen que pues va a ser así, actualmente, o sea, que si van bien, nada más que les falta ahí esa parte, pero voy a, en esta última sí lo van a hacer, yo estoy seguro, así que pues bueno, vamos con la parte de los comentarios de esta segunda ronda, Josué, si me puedes hacer el favor. Sí, bueno, chicos, les aclaramos, nos acaban de mandar el comunicado, nos están diciendo que las rondas en las cuales pues no completen su recorrido, se les va a asignar un tiempo total de 120 segundos, entonces no va a haber, como les habíamos comentado, o sea, anulación del round, sino se les va a colocar el tiempo máximo de 120 segundos. Entonces, recordemos que los tiempos menores son los que van a estar calificando. Y justamente para hacer ahorita la aclaración de cómo van hasta ahora estas dos primeras rondas. Entonces, Toño, ¿nos puedes comentar, por favor, el puntaje de estas dos rondas, ya con la aclaración que nos hicieron? Ok, entonces, con esto ya tendríamos que... en primer lugar, ahorita tenemos a la técnica 60... sí, con su robot 8, con 14 segundos, muy buenos. Después tenemos a la técnica 60 con el equipo 9, con 36 segundos. Después tenemos al robot Rapiro con 51 segundos. Y atrasito de él tenemos a Kurumas SLT con 62 segundos. Así que, pues bueno, que siga la fe, porque como hace rato dijimos, la fe es lo único que se va, la fe es lo último que se tiene que perder en esta parte de las competencias. Así que, pues bueno. Pues bueno, listos para empezar la ronda final, la ronda número 3 de la ronda final. Así que pues bueno, mucho éxito a todos, tranquilos, vamos a echar la mayor suerte y todos los éxitos para todos los equipos. Así que pues bueno, Josué, ¿te encuentras? Sí.
¿El micrófono? Listo. Perfecto. Bueno, ya volví. Vamos ahorita ya con la tercera ronda. Vamos con el robot Otto Tapia por su tercera ronda. Vamos a ver si ahora sí ya lo logra. Le recordamos que este robot en las rondas, en las dos rondas pasadas, no ha podido completarlo, pero se ha quedado a unos pelitos de completarlo. Así que, pues bueno, vamos a hacerlo. Vamos a desearle la mejor de las suertes a este robot Tapia. Entonces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y arrancamos. Recordemos que la ronda pasada estuvo a nada de completar su recorrido. Y pues esperemos que esta vez lo logre. También les recuerdo a los chicos, les volvemos a hacer como la aclaración. En dado caso de que no terminen su recorrido, se les asignará un tiempo total de 120 segundos. Entonces se sumará a su score y pues se tomará el tiempo, el menor tiempo en cuenta para la clasificatoria. Entonces este robot Otto tiene, veo yo, un mejor desempeño en esta última ronda. Esperemos que esta vez sí lo logre. Va bastante buen tiempo. Ahorita vemos que ya va a la mitad. Ya yendo a la mitad, ya es más para allá que para acá. Así que, como dicen, ahora sí, a darle las buenas vidas para que llegue. Los changuitos. Para que la complete. Ahí va. Va, métele segunda, tercera, cuarta, quinta, ándale, ya mero. Ahora estamos el tiempo, bien, está casi nada. Esperamos que llegue. Recuerden, chicos, tienen que cruzar las dos patitas por completo para poder tomar el tiempo máximo. Y en este caso, el robot se debe caer. Listo, tiempo. Okay. Vamos a tomar el tiempo. Yo tengo 1:30. Yo tengo 1:28. Okay, vamos a tomarle 1:28, que vendrán siendo 98. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con el robot Uruma CCLT. Hola, voy a hacer uso de mi reglamento. Es que ahorita que haciendo las conexiones por accidente quemé el Arduino y ya, ahorita me van a traer otro. No sé si me puedan pasar al final. Ah, de acuerdo. No sé qué opinas, Toño, si lo recorremos al final en lo que resuelve ese problema técnico. Sí, por mí me parece bien. Sí, porque conecté al revés la pila y se dio el flamazo. Ah, no, sí, a ver si pasa. Entonces, bueno, nada más con que no haya ningún inconveniente con los otros participantes. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pasemos en lo que resuelve su problema técnico el robot Kruma con el robot Toby. Ok. Ya lo tenemos. ¿Listo? ¿Tienes tu micro apagado, robot Toby? Listo, entonces a tu cuenta nos dices. Nos dices cuando estés listo. Es que pues ya no quiere avanzar. Como que se quemó uno de los servos. Checaste tu batería, checaste que todo estuviera bien conectado. Sí. Pues, entonces... yo creo que pues sería, pues como no, realmente pues no, sería poner los 120 segundos. Vemos que no tiene ninguna respuesta, entonces pues yo creo que pues sería como lo conveniente también. Digo, desde la ronda pasada vimos que tenía como dificultades, creímos que las podía resolver, pero bueno, ya vemos que no se pudo. De acuerdo, entonces, robot Toby, se te coloca el punto pues, 120 como tiempo que tenemos aquí establecido. De acuerdo, entonces, con ese tiempo termina su participación en este torneo de Viper Race
Y pues muchísimas gracias, Robot. Gracias. Perfecto, muy, muy bien. Como quieran, pues sí pasaron aquí ahorita los 2 minutos. Los tengo, si los tomamos. Pues bueno. Vamos ahora con el robot Rapiro, quien ahorita en este momento se encuentra en el tercer lugar. Ahí está. Ok. Ahí va. Vamos. Recuerden, chicos, que tiene que pasar todo el robot. Les recomendaríamos que no lo tocaran hasta que no estén bien, bien seguros. Entonces, a tu cuenta, marcamos el tiempo, ¿de acuerdo? Ok. Una, dos, tres. Listo, de acuerdo. ¿Sale? Sale, se desplaza bastante bien, se desplaza bastante bien. Vemos que ya tomó una nueva táctica, puso esa barrera para que pueda seguir con el desplazamiento. Estamos bastante bien, se encuentra casi, casi, casi al final y se desvió. Bien, 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 decidió volver a regresar al principio para volverlo a colocar. Y vemos que va bastante bien, aún tiene un buen tiempo. Al parecer puede mejorar su tiempo. Esperemos que no vuelva a dar una vuelta de esas inesperadas, ¿no? ¡Híjole! ¡De veras! ¡De veras! Vamos a, lo vuelven a regresar. Recuerden. Vamos. Aún tienen tiempo. Recuerden, son 120 segundos los que tienen para completar la trayectoria. Pueden regresar las veces que ustedes gusten. En este caso, ahí, el robot Rapiro tomó la estrategia de tomar, de cubrir. Ahí está, ya casi se acerca. Que se acerca. Bien. Recuerden, tiene que cruzar los dos. Listo, tiempo. Perfecto. ¿Tiempo, Toño? Yo tengo 93. Bueno, yo tengo uno con 23 segundos. Sí, uno. Que serían 83 segundos. Sí, 83, disculpa, sí, 83, porque es. Pues bueno, así vamos a pasar ahora con el robot Enx. Enx. Hacemos su participación al robot Rapiro con esta última aparición. Ahora empezamos con ya, el robot con Enx. Esperemos que esta vez podamos avanzar de ese cero que se nos ha estado interponiendo. Bueno, ¿a tu conteo? Estamos peores. ¿Conteo? Para empezar a tomar tu tiempo, tú nos dices. ¿Listo? Ok. Tú nos dices. Pues ya. Ok. De acuerdo. Como les comentábamos, traten de que sus sensores de proximidad estén libres para que no interfieran en el registro de la señal, pueda desplazarse correctamente. Vemos que no quiere avanzar, sigue resistiendo, se pone a bailar un poco. Se resistió. Ejercicio, ese le falté por la barbacoa en la mañana. Está desvelado todavía. Sí, se quiere dormir, yo creo. Pues bueno, ahí vamos, tenemos el tiempo corriendo, ahí como vamos muy bien. Ya más de un minuto. Y pues bueno, vamos a desearle la mayor de las fibras y que le vaya bien al robot. No se desanimen, chicos. Ustedes pueden. Y para que se vaya preparando Luis, el robotillo 3000. ¿Es el siguiente? Ya voy. Y bueno, yo tengo... Ay, a mí, digo, aplican unos segundillos. Sí, yo tengo, a ver, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno. Ahora sí. Tiempo. Muy bien.
Pues bueno, va a ser. Bien, con esto termina su participación, el robot MX. Esperemos que, bueno, con esto sea como de, un aprendizaje y pues podamos resolver en estos problemas que nos han estado presentando, más que nada con los servos, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas gracias por tu participación, MX. Y vamos ahora con... Sí, el robotillo 3000. Es con... Cogí la pista para poder iniciar del otro lado, pero es las mismas medidas. Ok. Sí, ahí tienes la regla, muy bien. Perfecto, ¿a tu conteo? Tiene el pequeño delay. Ok. Una, dos, tres. Ok, ahí vamos. Vamos a ver. Ah, bastante, bastante. ¿Se salió de la línea? Sí, se va, sí, como que se quiere ayudar mucho en la pared. A ver. Es que, a ver, intenta separarlo. Los libros, porque a lo mejor esa, a lo mejor sin chocar. No, se va directo a los libros. A ver, intenta ponerlo otra vez desde el principio, a lo mejor ahí. Ponlo así, más derechito. Ahí va, ahí quiere caminar. Bien, vemos que ya vuelve a tomar rumbo. Bien. Esperemos que no rompa ese rumbo. Así, otra vez. Sí se puede. Todavía queda tiempo. Mira, ya viste que separando los libros ya se movió un poco más. Así que pues, otra vez, aplique la misma. Con la misma temática. Sí, a veces nos ayuda, pero a veces no nos ayuda. O sea, es un todo. O sea, aquí nos jugamos, como dicen, nos jugamos el espíritu, el alma, todo. Bueno, ya me quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien. Muy bien. Y con esto tenemos la participación de Luisillo, el robotillo 3000. Muchísimas gracias, Luisillo. Nos vamos ahora con el robot Octavius. Octavius, para ver si pudo solucionar su problema que tenía. No pude. Andaba atornillando los servos, pero unos tiene el tornillo como atorado y necesito un destornillador porque si no se lo voy a correr. Bueno, entonces no sé si nos quieras mostrar o pues sería tal cualmente ponerte los 120. Pues no, es que no. Por la anatomía, por así decir, por la física del loto, no se puede arrastrar con una pierna. Okay, bueno, pues ni modo, entonces vamos a tener que poner los 120 segundos y pues vamos a esperar para que pues para una próxima competencia, un próximo torneo, pues ahora sí te vaya con el mejor de los éxitos. Sí, eso es bien. Pues, entonces esa fue la participación del robot Octavius. Muchísimas gracias, esperemos entonces que se pueda resolver como es el problema. Entonces, de nuevo tenemos en la pista a la técnica 60 con su robot número 8. Profe, ¿dónde está? Ay, perdón. Aquí preparando. Ahora se me fue muy rápido. Sí. A ver, amigo, ¿listo? Listos. Espérate. Una. Vamos a su cuenta. Dos. Tres. Turbo. Vámonos. Ay, otra vez. Regresa, Lorenzo. Esperemos que rompa su tiempo, que hasta ahora tiene un tiempo récord de 14 segundos. Entonces, era más pegado. Híjoles, ahora esta ronda no.
No, no está concentrado. Este le pusimos turbo, pero se movió. Pero, creo que ese nitro que le pusieron de más, como que hizo que se descarrilara en muchos casos. ¡Y! Ahí está, ahí. ¿Cuánto tienes? ¿Sue? ¿Sigues? Le vamos a dar unos... ¿Josué, sigues aquí? Bueno. Sí, vamos. perdón, tenía mi micro apagado, perdón. 40, no. Tengo un tiempo de 40.82. 40. Pues bueno, entonces con eso terminaríamos la parte de la técnica 60, el cobot 8. Así que pues bueno, hasta ahorita van en primer lugar y vamos a seguir viendo ahora el número 9. Ok, ahí va el número 9, amigo, la cuenta de 3, 1, 2, 3. 3, listo, tiempo. Así. Pues bien, vemos que con su misma técnica, con su misma estrategia, ir poco a poco, probablemente pueda romper su propio récord. Estamos casi a la mitad del recorrido. Ya vio el fin, va a romper su récord. Ya vio el fin, ahí va, se perfila. Y... Está casi nada. Tiempo. Correcto. ¿Cuándo tienes? Un registro de 25.04. 25, correcto. Pues bueno, profe. Listo, con esto. Muchísimas gracias. Ahí estamos, amigo, echándole ganas. Con esto acabamos su participación con sus dos robots. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora con el robot Máximo y el robot Choco. Primero con el robot Máximo. ¿Te encuentras? ¿Robot Máximo? Recordemos que en las otras dos rondas, el robot Máximo era el robot más bailarín que hemos tenido. Entonces esperemos que resuelva ese pequeño inconveniente. Y la verdad... Nomás todavía sigue bailando igual. Pues bueno, vamos a terminar, pues termina tus tres rondas con un baile. Y tú también puedes ponerte a bailar con el robot para terminar de la mejor manera posible. Uy, otra vez conecto la pila. Pero creo que tienes la cámara apagada. Bueno, o no me sales. A mí tampoco me aparece. Bueno, y para que se vaya preparando el robot Choco. Y pues el profe José, para que se prepare, porque después de dos ya le toca. Tenemos que poder resolver su pequeño falla técnica con el Arduino. Ahí está. Bueno, ahora sí. Tú nos dices. Ah, tu tiempo. Ok. Tú nos dices. Perfecto. Ya. Ok, corre tu tiempo. Vemos que, bueno, ahora se mueve un poquillo más que hace unas rondas atrás. Vemos que sigue queriendo bailar, pero como que no queda un poquito de. Nos quedamos a puntito, pero bueno. Vamos a terminar de bailar con el robot. Vamos a ir por un lado, para el otro. Por un lado, para el otro. Por un lado, para el otro. Así que, pues bueno. Vamos a esperar a que termine su tiempo reglamentario para colocarle sus puntos. ¿Sí? Su tiempo correspondiente. Y bueno, que se retire como un campeón. Con honor hasta el final. Exactamente. Bailando hasta el final. Vamos a decirle a este Eduardo,
al organizador para que empezamos a meter la categoría de RoboDance, porque creo que también tendríamos buenos competidores. Sí, verdad, ya hay que meter la categoría de robot bailador, creo. Sí, yo creo que sí. Bailarines. Ah, resta poco menos de medio minuto para que termine su participación de robot máximo. Me quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Bueno. Muchísimas gracias, robot máximo. Entonces, pues bueno. Esperemos que en próximas ediciones podamos tener, pues ahora sí, ya no bailar, sino ahora ya correr recio. Es que la computadora, cuando lo programo, sí camina, pero ya cuando le pongo las pilas, no. O cuando le meto otro programa, digamos, la velocidad sigue así bailando. Entonces, probablemente sea como problema de los servos o alguna parte del código que esté como leyendo o compilando mal. Yo creo que a lo mejor en este caso también podría ser algo de la pila, porque si dices que cuando te funciona, cuando lo conectas a la laptop, pues es una fuente de alimentación, como lo estás tomando a la laptop. Entonces ya nada más tendrías que checar la parte, ya sea de del amperaje y del voltaje que requieren, en este caso, tu robot en específico, para poder ejecutarlo pues correctamente. Así que pues bueno, vamos ahora con el robot Choco. Y nuestro penúltimo participante. Y profe José, váyase preparando. Entonces, el robot Choco se ha quedado a nada. Podemos decir que se ha quedado a nada, a nada, a nada. Nada. A ver, antes de iniciar, acuérdense, cuando lo ponen, esperen a que pase la otra línea, ¿sí? Para poder tomarles el tiempo, porque si lo han hecho muy bien, nada más que lo separan de la línea. Déjenlo que corra todo, ¿ok? Sí, no queda como lo que le pasó al robot Choco en esa segunda ronda, que casi lo cruzaba, pero pues no le tuvieron fe para que él sí pudiera pasar. Pues bueno, ¿pueden prender su cámara, porfa, para poderlos ver? Ahora sí, ya. Perfecto. Éxito, chavos. Éxito. Es última ronda. Ustedes pueden. A su cuenta. 1, 2, 3. Se corre tiempo. Recordemos que robot Choco en las pasadas dos rondas estuvo al límite de poder completar su recorrido. Vemos que, bueno, esta vez más exactamente como las dos pasadas. Esperemos que con mucha fe, para cruzar esa línea. Que se aproxima. Recordemos que necesitan pasar las dos patitas para que se tome en cuenta ese tiempo. De acuerdo, sí. Robot Choco, entonces no desesperemos, vamos a dejar que pase justamente hasta en lo último, esperemos. Si lo pasa. Y está a punto de pasarlo. Está a la mitad. Necesita pasarlo. Recuerden que tienen que pasar todo. Si no, no vale. Como ustedes gusten, aún están a tiempo. Aún les resta casi la mitad del tiempo. Quieren regresarlo y volver a iniciar. Bien. Vemos que de nuevo se le niega el triunfo a ese robot Choco. Vemos que va bastante bien, está casi nada, aún tiene tiempo, va muy bien, necesita pasar todo, y tiempo. Bien. Perfecto. Esta última participación. Vamos con tu tiempo, Toño. Yo tengo que son 100 segundos. 140, 1 minuto con 40 segundos. Sí, correcto. Tengo exactamente lo mismo. Perfecto, pues bueno, vámonos con esta última. De regreso con el profe José. Tengo un problema, no me llegó mi Arduino, creo que me voy a tener que retirar. ¿Tengo que ponerlo en pista de todas formas para los 2 minutos?
De favor. Pues sí. Sí, okay. Sí, sí, para que no va a tener porque está muerto. Ah, pues entonces si no se mueve, pues realmente pues serían el poner el 1.20, que son el tiempo que sería, y pues se acabaría con esto su ronda. Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, ya me quedo con el 1.62 segundos de la segunda ronda. Sí, perfecto. Solo se te va a dar el 1.20. Muy bien, 120. Okay. Perfecto. Pues bueno, entonces con esto daríamos fin a la categoría de Vapor Race. De Vapor Race. Y pues bueno, vamos a decir a los ganadores. Eduardo, sí tienes, estás en el drive, ¿verdad? Sí, aquí ando. Okay. Ahí, por favor, si nos pudieras ayudar a decir. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a nombrar a los tres primeros lugares, los robots que fueron más rápidos. Y vamos también a comentarles que para la parte de la premiación final vamos a hacerlo a las 2 de la tarde. Ahorita solamente informamos resultados. Ok, y pues bueno, comenzamos con el tercer lugar, que es el robot Rapiro del CCLtronics, con un tiempo final de 51 segundos que obtuvo en la ronda 1, la ronda con menor tiempo. Entonces por eso obtiene el tercer lugar nuestros amigos de el robot Rapiro desde Tepic, México. Un aplauso, muchas felicidades. Y pues recuerden que este tercer lugar se lleva su certificación para el RoboJam All Stars, para representar a México el próximo 30 y 31 de octubre. Muchas felicidades, equipo. No, si quiere aprender su cámara y decirnos unas palabras, el robot. Unas palabras. Rapiro. Ah, pues eso, muchas gracias por esta oportunidad y pues gracias por esta competencia. No, pues todo nos gusto es nuestro, robot Rapiro. Muy bien. Muchas felicidades al equipo CCLtronics. Ok, bueno, pues vamos a continuar con el segundo lugar, que es el robot de la técnica 69, que obtuvo un tiempo final de 25 segundos en la ronda 3. Entonces, por eso obtiene un gran segundo lugar hasta Irapuato, México. Un saludo al profe Francisco, que obtiene el segundo lugar. Excelente, bravo, muchas felicidades. Bravo, contentos, amigo, un saludo a todos. Excelente, muy bien, un abrazo, profe, por este segundo lugar, que al igual que el tercer lugar, obtiene su certificación para el RoboJam All Stars. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y pues nos vamos con el primer lugar de que obviamente obtuvo menos de 25 segundos, que esta, el primer lugar, su ronda máxima fue la del 14, la ronda que tuvo menos tiempo con 14 segundos fue la ronda 2, ¿ok? Entonces, excelente, el ronda. Primer lugar es para el robot de la técnica 68, igualmente de Irapuato, Guanajuato, obtiene ¡bravo! El primer lugar. ¡Felicidades, Técnica 60! Yeah. Hicieron el 1-2, muy bien, hicieron ese 1-2. Ese 1-2 estuvo perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, muchas felicidades hasta Irapuato, Guanajuato. Y este primer lugar, además de la certificación para el RoboJam All Star, se lleva $25 en efectivo, ¿ok? Muy bien, muchas felicidades a todos en la competencia. Y pues, no sé si quieran decir unas palabras, jueces. Pues, bueno, a mí me gustaría comenzar. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a ser jueces. Y pues también a todos los chicos, maestros que estuvieron participando, muchísimas gracias por estas tres rondas de Vipers Race. Estuvieron, la verdad, de lo mejor. Pues pudimos estar interactuando con ustedes, pudimos también estar bailando, platicamos un poco con ustedes. Pero bueno, nos divertimos y eso es lo importante en los torneos de robótica, divertirse y aprender. Así que, pues, bueno, muchísimas gracias y, pues, éxito a todos en esta competencia, si compitieron en alguna otra categoría o si van a volver a competir en el RoboJam All Stars.
Además de, si los vemos en alguna otra competencia, pues también desearles la mayor de los éxitos y de la suerte. Excelente, muchas gracias Toño. Y gracias a ti por estar aquí en este en esta competencia como juez. Y adelante, Josué, algunas palabras para nuestros ganadores y participantes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy como muy, muy contento y muy agradecido de esta oportunidad. Y al igual que todos los competidores, me siento muy feliz y la verdad me sorprende que chicos como ustedes le estén echando un montón de ganas para proyectos así. No se desanimen, quizás pues algunos se pusieron a bailar, otros estuvieron en la casina y terminaron esos recorridos. Pero digo, o sea, todo esto es parte de la robótica, ¿no? Es constante prueba y error, entonces no se desanimen. Ya aprendieron muchas cosas, ya al estar aquí ya son lo mejor. Entonces, mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas felicitaciones a la técnica 60 con sus dos robots, muy, muy, muy sorprendentes esa velocidad. Y pues nada, no me queda nada más que agradecerles a cada uno de ustedes y pues a festejar técnica 60. Ya es. Excelente, muchas felicitaciones a todos los ganadores. Y pues por último, antes de cerrar esta transmisión, pues vamos a tomarnos la foto oficial de esta categoría. Entonces les pido a todos que enciendan su cámara para que nos tomemos una foto. ¿Ok? Acá todos muy, muy, muy guapos, muy peinados, todos felices. En domingo, ¿verdad? En domingo. Muy bien. Tan tempranito. Entonces, exacto, vamos a tomar dos. Una cuando les diga y la otra con el saludo de RoboJam, que acá nuestro amigo Toño nos va a decir cómo va. ¿Ok? Entonces, ahí va la primera. Sonrían. Excelente. Y ahora, Toño, el saludo. Ok, para el saludo de RoboJam, vamos a primero poner la primera mano, la mano derecha, en nuestro hombro. Y vamos a decir Ro. Y luego la segunda mano, vamos a ponerla en el otro hombro. Y lo vamos a poner Bo. Y luego vamos a juntar las manos Jam. Va a ser Ro, Bo, Jam. ¿Listos? Entonces, ok, perfecto. Empezamos. Muy bien. Entonces, a tu cuenta, Toño. Ok, uno, dos, tres. Ro, Bo, Jam. Jam. Listo. Muy bien. Pues muchas felicidades a los ganadores. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en un ratito, en 2 horas, a las 2, tiempo del Centro de México, para la clausura del evento, ¿ok? Pues muchas gracias y nos vemos. Un saludo. Nos vemos. Pregunta, ¿es el mismo link? No, se les va a enviar un link diferente. Ah, ok, gracias. ¿Al correo? Sí. Gracias. Nos vemos. Feliz domingo. Feliz domingo.